Amigos del Caribe colombiano, bienvenidos a Bolívar para todo el mundo, el espacio institucional de la Gobernación de Bolívar, donde primero eres tú. En nombre de nuestro gobernador, el doctor Vicente Blel, y nuestra primera dama y gestora social del departamento, Natalia Elhach, le damos a todos la más cordial bienvenida y los invitamos desde ya a conectarse con las noticias positivas de nuestro departamento y la región Caribe. Sean todos bienvenidos. La camerata heroica dirigida por el maestro Ricardo Salguedo llegó hasta Santa Rosa de Lima para compartir con niños y jóvenes de este bello municipio talleres en vientos, metales y percusión. Y asimismo deleitarlos con un espectacular concierto didáctico donde pudieron aprender a través del arte y la cultura que son primero en Bolívar. Nosotros llegamos acá a Santa Rosa de Lima gracias a una convocatoria que nos ganamos que se llama Comparte lo que somos, mediante el programa Tocando Vidas. Lo que vinimos a hacer acá es hacer talleres de vientos, maderas y vientos metales también y percusión y un concierto didáctico. Con esto hacemos que el crecimiento del Centro Cultural de Santa Rosa de Lima tenga un poquito más de apoyo en la parte musical, ya que venimos no solamente la orquesta completa, sino también pues talleristas de muy alta calidad de la orquesta, y bueno, tratamos de que toda la experiencia que nosotros tenemos y los conocimientos que hemos adquirido pues poderlos transmitir a ellos. Y pues venimos haciendo una labor social durante todo este año y lo que queda en los diferentes municipios de Bolívar, tratando de llevar siempre a los niños y a los jóvenes de las mayores experiencias que ellos puedan tener en la música sinfónica o en la música que ellos manejen, la verdad. Entonces, para nosotros siempre ha sido un placer poder compartir con ellos en todo este año y pues de lo que resta en los diferentes municipios. Y bueno, esperemos que les guste y puedan tener una bonita experiencia y una grata visita de nosotros. Y bueno, los esperamos. Desde este majestuoso escenario del Palacio de la Proclamación, recientemente remodelado, quiero contarles sobre nuestra isla fluvial, Santa Cruz de Mompós. Nuestro gobernador dio inicio a las obras de alcantarillado en pro de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. La isla de Mompós, parte activa en el Bolívar Primero. Pero nos encontramos en el distrito de Mompós haciéndole seguimiento a uno de los proyectos más importantes que se están ejecutando en el Bolívar Primero, la obra de saneamiento básico, es decir, de alcantarillado del distrito de Mompós. Una obra que cuando llegamos como gobierno se encontraba en un 56%. Pues bien, nosotros desde la Gobernación de Bolívar empezamos una travesía para conseguir recursos para que hoy los mompocinos pudieran tener una cobertura muy cercana al 100%. Pues lo logramos, conseguimos los recursos gracias al trabajo articulado con el gobierno nacional. Hoy hemos venido en compañía del gobernador del departamento a hacer grandes anuncios frente a la ejecución de este importante proyecto que debemos decir hoy se encuentra un 100% en la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales, hoy se encuentra un 100% en la ejecución de la planta de rebombeo. Las redes, los colectores principales sur están terminados, nos faltan alrededor de 700 metros para la terminación del colector norte y hoy el proyecto presenta un grado de avance de alrededor del 84%. Le agradecemos y nos sentimos orgullosos de tener un gobernador como usted, así que lo felicitamos. A mis espaldas, el Hospital Universitario del Caribe. En este hospital recayó la mayor responsabilidad de los pacientes COVID-19 durante los momentos más difíciles de la pandemia. El Bolívar Primero se comprometió y entregó los pisos 9 y 10 en tiempo récord para su reparación y dotación. En este 2021 hace lo propio con el piso 8 para que al fin el hospital quede al 100%. En Bolívar, primero es la salud.
Bueno, el día de hoy queremos hacer un gran anuncio. Un gran anuncio que va a beneficiar a todo el departamento de Bolívar, que es la habilitación de todos los pisos del hospital universitario. Cuando inició esta pandemia, de la mano del señor superintendente de salud, el doctor Fabio Aristizábal, en tiempo récord logramos recuperar el piso 9 y el piso 10. En 60 días, calendario, lo que parecía un sueño lo logramos. Y en esos dos pisos hemos logrado salvar un gran número de vidas del departamento de Bolívar, del departamento de Magdalena, del departamento de César, de Sur. Hoy, gracias al trabajo articulado de la superintendencia, de la mano de la gobernación del departamento, vamos a recuperar un nuevo piso. Con esto estaremos rescatando los 10 pisos del Hospital Universitario del Caribe, el hospital referente de todos los bolivarenses. Esto es otra cosa hoy en día. Esto antes era ruinas, esto daba tristeza. Pero hoy en día tiene unas instalaciones hermosas, acogedoras, funcionales, limpias, que sorprenden a los visitantes. La satisfacción es total. Yo personalmente, como médico especialista, encuentro que ese apoyo fue vital para poder dar respuesta al desafío de la pandemia. Yo creo que no hubiéramos podido hacer un buen trabajo sin ese apoyo. Entonces, la satisfacción es total. Y no solamente para la pandemia, o sea, quedó una herencia o un legado que hoy en día lo estamos viendo que le sirve a toda la comunidad bolivarense, de la costa, de Cartagena. Entonces, es invaluable. Invaluable es el aporte que ha hecho la gobernación de Bolívar. 2020 marcó una época difícil para el mundo entero. La pandemia del COVID-19 se llevó a muchos de los que amaban. Sin embargo, desde la gobernación de Bolívar, el trabajo fue incansable para que los bolivarenses pudiesen tener una buena atención en salud para afrontar la enfermedad. Y en tiempo récord, el gobernador Vicente Blelescap logró entregar los pisos 9 y 10 del Hospital Universitario del Caribe completamente recuperados y dotados. Con la gestión que nosotros podemos ver en este hospital, la gestión del Bolívar Primero, podemos ratificar también que la salud en Bolívar también es lo primero. Cuando salimos a conocer los destinos mágicos que nos ofrece el departamento de Bolívar, no falta el vecino o el amigo que nos dice, tráeme queso. Y es que el queso fresco bolivarense es delicioso y, por supuesto, hay para todos aquellos que están conectados en este momento con nosotros. Lo que quiero contarles es que visitamos el corregimiento de El Salado y allí nos enteramos cómo es el proceso de producción del queso bolivarense, que es para todo el mundo. Que si me gusta el salado, si yo tengo... Tengo dos días en Cartagena y tengo una casa en Cartagena que me dio el Estado y estoy aquí en El Salado y ella me llama que vaya para allá, yo no voy para allá. Aquí se puede dormir uno ahí en la puerta de la calle que nadie lo molesta. Y un día me puse a hablar ahí, lo que era ahí en la puerta y dije, yo voy a montar una cooperativa, voy a hacer queso. Tenemos una pequeña empresa familiar. Hacemos queso. Yo, por medio de esa quesera, le doy trabajo a los campesinos, le doy trabajo a mis clientes, le doy trabajo a tres familias, unos que ordeñan, otros que hacen el queso, lo preparan, y otros que me cuidan. Entonces, pues ahí uno trata de ayudar a los demás. Aquí los pastos son variados. Entonces, al ser los pastos variados, tiene más proteína, y eso le mejora la calidad de la leche. Por eso, por esta zona sale un queso muy bueno. Yo saco 70 kilos en promedio diario.
¿Cómo es el proceso? Vienen los productores de leche, los campesinos, y nos traen aquí la leche. Nosotros la medimos, la apuntamos en un libro de cuentas y la vaciamos aquí, en la beca, como dice uno. Ahí le hacemos el proceso de cortadura. Entonces, uno le echa el coacol y el líquido se vuelve masa. Ya viene el proceso de separar el líquido, que es el espiche dulce, de la masa. Para que la masa quede sola, le echamos la sal, la revolvemos, esperamos 40 minutos para que coja el punto ideal de sal y luego lo empacamos en los moldes. Luego ahí se refrigera en el enfriador y al día siguiente se vende. Ya que el queso está cuajado, hecho aquí en el Salado Bolívar, el queso de una buena textura. Vamos a ponerlo aquí con un pedazo de yuca para comerlo. Un queso delicioso, bajo en sal. Se fue a la venta. Trabajamos todos los días, trabajamos todo el día. Y a la final uno saca las cuentas y la ganancia es poca. Pues como él tiene gasto. También tiene gasto, que hay que comprar guajacol, hay que pagarle a los pelados estos que lo hacen. Hay que pagarle envío, hay que comprar bolsa, hay que comprar un poco vainita. Pues el sueño sería que nosotros le pudiéramos vender directamente al consumidor. No tener 4 trabajadores, sino tener 10 trabajadores que generen más empleo aquí en el pueblo. Todos merecemos respeto, es la única verdad. Tengo aquí está este corral, está esta finca. Están las vacas, están los terneros, mis cosas personales, pues tengo mi moto. Es nuestra fuente de ingreso. Para nosotros y para los otros campesinos, los 23 clientes que tenemos, porque le compramos la leche. Entonces ellos también se benefician de esto. ¡Qué corral! ¡Qué corral! Venga. Aquí la paz que hay en el campo no la cambio por nada. No me voy. Y viste que yo soy campesino y el hijo mío se ha metido para el campo, que le gusta el campo y él también tiene donde vivir en Cartagena. Pues mis padres son campesinos, pues por ende yo me incliné por ese arte, por decirlo así, esa profesión. O sea, la ciudad si uno no gana, no puede vivir. ¿De qué va a vivir? Pidiendo. Y aquí si uno no gana, uno siembra yuca, siembra maíz, siembra tabaco, siembra jonjolí y de eso come. Y si tiene un pedito de tierra y tiene 2 vaquitas, deña y come suero y come queso. Pero allá, ¿qué va a comer? No. Yo del campo no me voy. Seguimos conectados con todos ustedes gracias a las diferentes plataformas digitales y redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que ustedes conozcan las noticias positivas que tiene nuestro departamento. Aquí en Bolívar, primero la conectividad. El día de hoy acabamos de hacer un gran anuncio. 2 proyectos productivos, un proyecto de cacao y un proyecto para todos los pequeños ganaderos de Magdalena Medio. Un gran proyecto que va a permitir la reactivación económica desde el territorio para el departamento de Bolívar. Y un proyecto de infraestructura que ha sido un proyecto soñado a lo largo de todo el tiempo, que son la construcción de 29 puentes para el departamento de Bolívar. Para las 2 subregiones de PEDET que tiene nuestro territorio, la subregión de los Montes de María y la subregión de Magdalena Medio. Puedo decir con mucho orgullo, tenemos ese puente. Muchísimas gracias a ustedes. Mucho cariño. Gracias por esa escuela de formación a nuestras lideresas, ¿sí? Principalmente a las del campo. ¿Sí? Es nuestra obligación trabajar por las mujeres en el departamento, por eso quisimos traer la escuela de formación acá en el municipio de San Pablo, donde hoy vamos a beneficiar 190 mujeres del departamento de Bolívar, muchas de ellas de aquí de este municipio. Alcalde, su sueño hoy lo hacemos realidad. Aquí en este lote va a quedar el centro de formación minera para el sur del departamento. Vamos a hacer, los que vamos a dejar la semilla de poder legalizar
tanto oro que sale de este territorio y que va a quedar al servicio de cada uno de los inversionistas, de las empresas, de nuestra gente minera, desde el pequeño hasta el grande minero en este Este centro de formación estamos dignificando a todos nuestros mineros del sur de Bolivia. Cacao bolivarense de nuestro sur de Bolívar. Con este producto transformamos nuestro sur de Bolívar. Cambiamos la coca por el cacao. Los Montes de María son tierra fértil y el café Cerro de Maco es uno de los productos insignia de esta región. Hoy en Bolívar para todo el mundo tenemos el café bolivarense como una manera de reactivar nuestra economía. Aquí en Bolívar, primero el café. Este café nace a través de la violencia porque nosotros vivíamos en la vereda, como allá no podíamos estudiar ni nada de eso. Entonces mi papá nos sacó del campo y nos puso a estudiar aquí en San Jacinto Bolívar. Entonces cuando ya yo regresé acá, ya la violencia, ya todo se estaba calmo, ya los campesinos ya estaban cultivando la tierra otra vez. Otra vez retornamos a la misma vereda, pero con otra alternativa de cultivo, una innovación de cultivo que es cultivar café. Ya vemos 100 familias caficultoras en la región de los Montes de María. Ellos cultivan el café, traen el café aquí, acá se le hace el proceso, de acá todos participamos, por ejemplo, en mercados campesinos y ahí todos vendemos nuestra materia prima, el café ya molido, transformado. La gobernación de Bolívar nos ha brindado un apoyo inmenso porque nos ha abierto las puertas de participar en mercados campesinos y en esos mercados campesinos nos quedan muchísimos clientes que después de eso se formalizan puntos de venta. Café de la región de los Montes de María, de Bolívar para todo el mundo. Y del delicioso café bolivarense, ahora quiero invitarlos a disfrutar de la Reina del Carmen de Bolívar, la Chepa Corina, y de una preparación muy especial a base de leña y con ingredientes como el queso madurado y la leche de vaca. A disfrutar de la Chepa Corina y apoyar la reactivación aquí en Bolívar para todo el mundo. La galleta Chepa Corina que yo preparo aquí en la panadería artesanal de Jota es una galleta que está hecha en horno de leña, como se hacía en la época de antes. La galleta que hacemos acá es 100% artesanal porque nosotros no utilizamos los ingredientes, productos químicos. Por eso decimos que la galleta es 100% artesanal. Esta galleta está hecha con tradición, está hecha con historia, con la historia real de la Chepa Corina, con los ingredientes reales que se utilizaban en esa época. Yo invito a todas las personas que vengan a Carmen de Bolívar, a la panadería artesanal de Jota, para que prueben esta deliciosa galleta hecha en horno de leña y esa deliciosa panocha, para que partan una panocha calientica, para que vean cómo la miel se derrite por sus manos. Es una delicia de galleta. Pruébela, lo invito. Esta galleta tiene toda la tradición del Carmen de Bolívar. Y
¿Y qué mejor manera de culminar Bolívar para todo el mundo que con una muestra del talento y la cultura de nuestro departamento? Hoy quiero presentarles al grupo Kumahaná, dirigidos por el maestro Henry González. Y es la mejor forma de conmemorar los 210 años de la independencia de Cartagena. Aquí está la cartagenera, muestra del folclore y del talento de nuestros artistas bolivarenses. Con esto me despido, nos vemos la próxima semana aquí en Bolívar para todo el mundo. Chao, chao. Con Bolívar primero, no hay nadie que nos detenga. ¡Bolívar!